Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a ver el filtro neural llamado transferencia de color. Bien, para ello nos vamos a valer de una ilustración súper bonita de Celestino Mutis. Si no le conocéis, os aconsejo que le echéis un ojo. Es un botánico del siglo XVIII sobre cuyas expediciones estoy realizando la cubierta de un libro. Así que, como ya sabéis, me gusta utilizar prácticas profesionales para los cursos. Si me voy a mi documento de InDesign, aquí vemos la cubierta en cuestión. Expediciones científicas españolas del siglo XVIII, por Agustín R. Rodríguez González. Y aquí tenemos en la cubierta, que es lo que nos interesa, esta ilustración de Celestino Mutis con un fondo de un barco español anclado en la bahía. Bien, si volvemos a Photoshop, vamos a ver cómo podríamos trabajar con esta imagen, con esta ilustración, con el filtro neural transferencia de color. Lo primero que deberíamos hacer es irnos a filtro neural filters. Bien, una vez aquí nos vamos a transferencia de color y lo activamos. Fijaros que la descripción del filtro dice transfiera de forma creativa una paleta de color de una imagen a otra. Bien, nos vamos al menú de la derecha y vemos que tiene ajustes preestablecidos y personalizado. En los ajustes preestablecidos tenemos diferentes imágenes con diferentes tonos y colores, diferentes paletas que podemos elegir para transferir a nuestra imagen. Si elegimos, por ejemplo, la primera imagen, clic, vemos que no pasa nada. Y esto ya pasaba con algún otro filtro, que hay algunos que no funcionan. Recordemos que está en versión beta. Aquí lo leemos. Entonces, con el primero, cuando nos aparezca procesando en el dispositivo, ese mensajito en el lado de la izquierda abajo, si no os aparece eso, mosquearos de que no está haciendo nada. El segundo tampoco hace nada. El tercero tampoco. Y con el cuarto ya sí que vemos que la paleta de colores ha pasado a estos azules que vemos en la imagen de referencia. Fijaros que entonces se me activan todas estas opciones, espacio de color. Puedo decirle si quiero que el espacio de color sea LAB o RGB. Vamos a usar RGB, que es el que normalmente usamos. Y luego tengo sliders de saturación, tono y brillo. Vamos a probar alguna paleta más, por ejemplo, esta amarilla que parece bonita y que no queda del todo mal. En fin, ir probando. De cualquier manera, ninguno de los resultados me parece demasiado espectacular. Es por eso que vamos a hacer, en este caso, una prueba que va a quedar mucho mejor con una imagen personalizada. Así que me voy a personalizado y yo aquí selecciono mi imagen. Me voy a la carpeta, clic, y aquí en la carpeta de transferencia de color he adjuntado algunos archivos de las ilustraciones de Celestino Mutis, las cuales os voy a adjuntar con el curso. Entonces, fijaros, si yo, por ejemplo, selecciono esta ilustración número 3, le hago un clic, es un PNG, le digo usar esta imagen, fijaros qué bonito queda. Y en este caso sí que está funcionando muy bien esa transmisión de una paleta de color a otra. Los tonos verdes, amarillos, naranjas pasan de mi imagen de referencia a mi imagen del pájaro. Probablemente porque ambas ilustraciones están hechas por la misma mano y entonces funciona mucho mejor. Fijaros que si nos vamos aquí abajo y le digo mostrar el original, aquí tengo el original y aquí veo la transferencia de color, que me puede interesar realmente por el motivo que sea. Vamos a hacer otra prueba. Me voy a la carpetita. Ahora voy a seleccionar la cacatúa. Y fijaros que con la cacatúa pues funciona peor porque los tonos digamos que son más amarillentos, más brillantes y no terminan de funcionar. Vamos a coger la flor número 2, aquí la tengo, también funciona bastante bien de manera parecida a la anterior. Fijaros que yo aquí no puedo jugar con los sliders como si podía antes, si me voy a los ajustes preestablecidos ya lo pierdo. Así que nada, vuelvo a personalizado y en la salida le vamos a decir filtro inteligente. Ok. Vemos entonces cómo ha convertido mi capa en un filtro inteligente al que ha añadido una máscara de capa llamada filtros inteligentes que a su vez tiene el neural filter. Yo puedo ocultar o mostrar estas máscaras, así como editar, como ya vimos en la clase anterior. También puedo jugar con las opciones de fusión del filtro si me interesara. Esto me permite más libertad a la hora de edición. Voy a ocultar el filtro inteligente. Aquí vemos de dónde partíamos y aquí vemos cómo queda la ilustración cuando le hemos hecho la transferencia de color. Bien, y ya para finalizar, aquí os muestro cómo quedaría esa cubierta con la imagen tal como la teníamos al principio y utilizando la imagen con la nueva paleta de colores. Esto ya son cuestión de gustos, pero siempre es bueno mandar diferentes opciones al editor para que pueda elegir y tu trabajo también sea más valorado.
Bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos viendo el siguiente filtro neural, que será el de colorear fotos en blanco y negro.